Sí, bro. Vale. Bueno, nosotros quedamos en la clase anterior con el riesgo calculado. Les comenté que generalmente si uno duda en una decisión, ya está tomando una mala decisión. Entonces, hoy existen software en los cuales tú los aplicas a tu negocio y te va marcando el nivel de riesgo. Y tú puedes tener un negocio inteligente, que toma decisiones sin cometer errores. Y se usa mucho en seguros y ese tipo de cosas, pero también en decisiones financieras y económicas, o de líneas de negocio que tú quieres abrir y, o sea, se usa para todo, la verdad de las cosas. Acá en Chile nosotros no lo usamos mucho. No sé si lo han visto ustedes en los otros cursos, pero hay software que se llama, por ejemplo, Crystal Ball, por ejemplo, hay otro que se llama Mónaco, y tú vas tomando las decisiones, lo pones en tu computador con la información que tú ya tienes, y te va haciendo un gráfico, digamos, por los caminos que tú tienes que tomar, y te va dando el porcentaje de riesgo que tú vas a tomar. ¿Okay? Entonces, generalmente uno toma buenas decisiones en ese momento y justamente es lo que uno busca, no cometer errores en los negocios que tú estás haciendo. Aquí en este tema de la variación acumulada, yo les comenté de que generalmente cuando tú tienes tu negocio, lo que haces generalmente es medirlo con respecto a otras herramientas de inversión, que es básicamente la relación que se hace con la rentabilidad. Por ejemplo, si tu negocio renta un 3%, yo le dije que metieran sus plata a los fondos mutuos o ese tipo de certificados, digamos, o acciones o como quieran llamarlo, pero hay distintos tipos, ¿okay? Están aquí en el cuadro, ustedes pueden ver en las AFP también uno puede invertirlo, ese es el negocio de ellos, ¿okay? Entonces, el CD es muy poco lo que renta, entonces eso es para gente con mucho dinero. Después vienen los fondos D, E, C, B, ¿no es cierto? Y también rentan bastante poco. Y está abajo IPSA, que renta también un 6, algo, ¿okay? Y eso es el retorno que ustedes van a recibir por la plata que tienen invertida.
Entonces, por eso que yo les expliqué, si rentaba un 3%, era mejor depositar en este tipo de herramientas. Y los bonos del tesoro, por ejemplo, en Estados Unidos rentan un 3% anual, gente que tiene mucho dinero, pero cualquier persona puede invertir. Ustedes se registran en la Reserva Federal o en la página del tesoro y compran un bono y les mandan un certificado por esa cantidad de plata que tienen. No tienen que ser millones, pero hay otras personas que sí meten millones de dólares en eso, en esos bonos. Entonces, si tú sabes estas variables, tú por supuesto que puedes recomendarle a la gente qué es lo que quiere hacer con su dinero y también con el de ustedes. Hoy, por ejemplo, hay una herramienta que se llama Business Intelligence que es realmente muy útil para los negocios. Si ustedes se fijan aquí, es como una pirámide invertida y abajo hay una pirámide chiquitita, que eso es la información que generalmente todas las empresas la tienen. Pero es información que está, es la información contable o de los clientes o cualquier información que tengan. Pero es información, es una foto del pasado. ¿Okay? Es lo que ustedes tienen, una foto instantánea en el minuto de su empresa. Ahora, cuando tú quieres saber y predecir el futuro, entonces tú tienes que inyectarle a tu negocio el Business Intelligence porque la pirámide, digamos que está arriba, va a gestionar a los clientes, a los customers, va a gestionar la información de la organización, va a gestionar la información de los proveedores, y toda esa información la va a proyectar y va a decir exactamente dónde debería estar. Entonces, si tú haces eso, puedes ver el futuro. Ves el futuro, vas a ir tomando e invirtiendo tu dinero donde corresponde. Este sistema te va a alertar, por ejemplo, si un cliente quiere dejar la empresa, va a prender una luz roja y te va a decir, oye, tal persona, por tanto, se va. Entonces ustedes deberían, no son, antiguamente eran software muy caros para poder implementarlo, pero hoy ya, con la demanda que existe en todo el mundo, los precios han bajado y por $2.500 tú puedes meter ese software en tu negocio y puedes ganar mucho dinero. Fíjate que, por ejemplo, una de las empresas de más prestigio se llama SAS, SAS, que la compró IBM porque era tan buena. Había otra también que se llama SPS, que también podía medir y predecir programas e información. Y fíjate que suponte, por ejemplo, Telefónica, que es una empresa, hoy se llama Movistar, Telefónica en un minuto que en España tenían, por ejemplo, instalado este software, que iba muy bien. Aquí en Chile no lo tenían instalado y perdieron más de 250 mil clientes porque no se dieron cuenta que cuando ellos externalizaron los servicios, al externalizar los servicios, la gente que trabaja no trabaja muy preocupado si hace bien el trabajo o lo hace mal y la gente reclama mucho. Pero ninguna de esa información de los reclamos lo tomaban en cuenta. Entonces la gente empezó a cambiarse de la red fija, que fallaba mucho, y se empezaron a cambiar a celulares. Y hoy finalmente, si ustedes se fijan, casi nadie tiene redes fijas en las casas. Pero también, si tú piensas 250 mil clientes que se te vayan a una línea fija que te costaba como 10 mil pesos mensuales, es una buena cantidad de dinero que le costó la pega al gerente general. Lo echaron de acá, ¿ya? Entonces,
Uno tiene que prestar atención a estos pequeños detalles que tienen que ver justamente con todo lo que es la gestión del conocimiento, porque todos estos conocimientos que a ti te entregan para tomar justamente las buenas decisiones. Entonces, tienen que tenerlo de acuerdo. Entonces, cuando tú estás hablando del riesgo calculado, la primera pregunta es, ¿se ha puesto a pensar en esto, en que existen medidores de riesgo calculado? ¿Sabemos todas nuestras alternativas financieras? ¿Qué es lo que es esto del riesgo calculado? ¿Qué es lo que voy a ganar? ¿Cuáles son los chances de que lo voy a lograr? ¿Cómo puedo esperar proyectarme al futuro? ¿Por qué nosotros no lo hacemos? ¿Qué vamos a necesitar en un tiempo más? ¿Quiénes son nuestros mejores clientes, proveedores? ¿Qué es lo que es crítico? ¿Y dónde hay que estar alerta? O sea, si uno trabaja en un negocio a pura intuición, creyendo, yo creo que va a ocurrir esto, yo creo que va a ocurrir esto, yo creo que si el Banco Central baja la tasa de interés, yo creo que si se la sube, yo creo que si hay un desempleo, todas esas preguntas, el software te va a ir entregando la información necesaria para que tú te puedas proyectar de una manera segura y sepas lo que estás haciendo. Y también preguntarte a ti mismo, suponte, si no lo estás haciendo. Porque es importante. O sea, por ejemplo, si ustedes, los proveedores, que son las personas que, ustedes saben el just in time, el concepto del just in time, ¿lo ubican o no? JIT. Está, ¿no? Sí, profe. Lo conocen, ¿no es Sí, cierto? profe. Ok, bueno, ustedes saben que con ese proceso, el ahorro que se hace, en vez de tener una tremenda bodega con materiales, cuando el just in time van saliendo los productos y el proveedor te los va entregando en el momento que se va armando, la cantidad de ahorro, digamos, es gigantesca. Bueno, esto es algo similar. Entonces ustedes siempre tienen que tener sumamente pendiente de que estas herramientas existen y lo más importante de todo es que ustedes las pueden utilizar porque es intrínsecamente importante de que a ustedes no los pille, digamos, la desinformación. Hay un programa en televisión que se llama 360, que hablan de las cosas que lo que viene, por ejemplo, en temas de ya todos los grandes avances tecnológicos que día a día van ingresando a nuestro entorno, que si nosotros nos empezamos a preocupar de otras cosas y no estamos pendientes de lo que está ocurriendo en nuestro escenario, lo más probable es que van a quedar obsoletos y los van a tener que reemplazar por otras personas que sí están al día en la gestión del conocimiento. Y por eso que es tan importante, porque la gestión del conocimiento es un cambio continuo. Todos los días ustedes tienen que ver qué es lo que está ocurriendo en los diarios, especialmente en los diarios internacionales, cuáles son las tendencias. Y eso los va a ayudar a ustedes a ser líderes, porque eso es lo que están estudiando ustedes, ser líderes de empresas que tienen que generar una rentabilidad para sus clientes, que se sientan satisfechos con el trabajo que ustedes están haciendo. Si son dueños de la empresa, bueno, una rentabilidad para ustedes y para la misma empresa, para que puedan reinvertir el dinero en la empresa y poder seguir tener una continuidad en el tiempo. Pero esa decisión de ustedes. Ustedes pueden llegar a un punto de decir, ya llegué, soy ingeniero comercial y no me voy a poner a trabajar. Otros van a hacer un MBA
Lo que generalmente se aconseja es seguir con su MBA de inmediato, porque ahí te convierten en una máquina pensante de negocio. Y claro, por supuesto que tienen que buscar el mejor MBA que exista, porque hay muchos MBA que ofrecen en todas partes. Pero hoy tú puedes tomar un MBA en línea en las mejores universidades del mundo y está suponte un MBA en Costa Rica que se considera que es el mejor, digamos, a nivel latinoamericano, con profesores estrella. Y si ustedes se matriculan en línea, no sé, va a ser mucho. Ya hoy es validado. Antiguamente tú tenías que ir presencialmente, irte a Costa Rica, estar los 2 años allá para hacer todo eso, pero hoy día ha cambiado todo el mundo. Hoy día tú puedes revisar en internet cuáles son los mejores MBA en línea, por ejemplo. Y yo creo que eso no creo que vaya a cambiar mucho, porque por los datos que llegan así por las redes sociales, dicen de que, por ejemplo, por el desconfinamiento que se hizo en Santiago, el nivel de personas que han tenido nuevamente el COVID ha incrementado cualquier cantidad, así que en cualquier minuto nos van a volver a confinar y hasta ahí nomás nos va a llegar la fiesta de estar libre. No sé si irá a ser ahora o va a ser en abril, como están diciendo las personas, pero si hay un contagio y digamos masivo, vamos a tener que volver a estar en cuarentena. Entonces, ¿entienden lo que es este concepto de mantenerse al día con la información por la cantidad de nuevas cosas que van ocurriendo? Sí, profesor. ¿Me escucha, profe? Sí, perfecto. ¿Profe, usted tiene MBA? Sí. Bueno, ¿y dónde lo hizo? Yo lo hice en un programa especial que hubo del el Instituto Tecnológico de Massachusetts en el MIT y con la Universidad Gabriela Mistral, que lo tomé porque realmente en esa época, suponte cuando lo hice, fue el único MBA aquí en Chile que se hizo totalmente en inglés y con todos los profesores vinieron a Chile y se hizo ese MBA que en Estados Unidos a mí me costaba como $400.000 y aquí me salieron 500 UF. Entonces yo dije, pues ya, voy a pegar el viaje para Chile, estoy a poder estar con mi familia y realmente te digo, no tenía ninguna diferencia con los mejores MBA del mundo, porque eran, y es más, tenías que suponte hacer el MBA en inglés. Entonces, pero fue agotador, o sea, realmente, bueno, de hecho a mí me costó el matrimonio porque eran 900 horas. En esos tiempos los MBA eran más largos, pero te metían en información y te daban trabajos de un día para otro, que realmente era una locura. Y generalmente uno dormía 4 horas dedicado, digamos, al MBA, porque te ponen en un estrés tan grande para hacerlo que fue agotado. Yo te digo, pero después que terminé, pues realmente la información que te entregaron y los profesores eran tremendos, tremendos, tremendos. O sea, de hecho, mi profesor guía de la tesis era el director del Instituto Tecnológico del Instituto Tecnológico de Israel, que es una de las mejores escuelas de negocios que hay en el mundo. Entonces, pero él era profesor también del MIT. O sea, a ese nivel de profesores tenías tú en el MBA. Eran todos directores de los mejores programas en el mundo
y los traían aquí a Chile, nos hacían un lavado de cerebro, porque realmente era una cosa impresionante. Yo no decía, pero si así se sabía esto antes. Entonces la mezcla de economía con un MBA y después hacer un doctorado es una cosa más personal, ¿okay? Porque eso tú lo haces en forma de agregar valor a tu persona. Pero el MBA yo creo que es el que te da la llave, digamos, del éxito. Porque ahí te enseñan todo lo que tú tienes que saber, digamos, y lo que está en el momento y lo que te hace ganar dinero. Entonces, yo te prometo que cuando salí de eso me creía súper mal. Ahora ya se me bajaron los humos, porque ya hice las lucas que necesitaba, ¿eh? Entonces ahora estoy tranquilo, como jubilado, pero no tan jubilado, ¿ya? Que ahora me van a tocar 4 años bien, bien difíciles, donde voy a tener que aplicar todos estos conocimientos en esta cuestión. ¿Ok? Bien. ¿Les queda claro esto, no es cierto? ¿A todo le queda claro? Bien. Sí, entonces, ok. Después viene otro concepto que aquí en Chile nosotros no lo conocemos también mucho porque tenemos la tendencia de mantenernos con la mentalidad de Hobbes. No sé si ustedes conocieron a ese filósofo del siglo XVIII, que él decía que el ser humano está en un constante estado de guerra entre unos con otros. Y siempre tenía que ganar uno o el otro, porque luchaban hasta que el otro cayera. Y eso realmente, con el tiempo, la gestión del conocimiento te va entregando que ese modelo no es bueno, porque al final lo único que hace es destruir a tu enemigo. Y la gracia es competir y colaborar. Porque el caso más emblemático de donde la gente despertó fue cuando hubo una guerra muy grande entre Pepsi-Cola y Coca-Cola. O sea, ambos querían ser los número uno. Y empezaron a vender sus productos bajando los precios. Hicieron una guerra de precios tremenda y vendían sus productos bajo el costo de la producción. Entonces, una empresa puede aguantar 5 años consecutivos en números rojos, pero ya al sexto año empieza a tambalear y es casi imposible mantenerla y te tienes que ir a la quiebra. Entonces, lo que ellos, los presidentes de cada una de las empresas, dijeron, ¿sabes qué? Se llamaron por teléfono porque no tenemos una reunión y, oye, tratemos de resolver este problema porque, ¿sabes qué? Al final nos vamos a ir a la quiebra, las dos empresas. Los clientes se van a quedar sin Coca-Cola, sin Pepsi, y toda la gente va a perder el trabajo y van a desaparecer las marcas que tanto hemos construido. Entonces, ¿cómo llegamos a competir y cooperar? Ustedes han escuchado el término del win-win, ¿correcto? Sí. Ok. Entonces, si saben el ganar-ganar, todos ganan, porque no hay que tratar de eliminar a tu competencia, sino que competir de una forma leal, moderada, pero también cooperar, porque hay mercado para todos. ¿Okay? En un minuto, todo el mundo se dio cuenta que Coca-Cola era la número uno,
porque hay gente que toma Coca-Cola y es la empresa más grande que vende Coca-Cola. Y eran number one. Y la Pepsi-Cola aceptó de que ellos eran la número dos porque su mercado no era tan grande. Pero había un mercado que ni siquiera tenían que competir entre ellas dos. Porque hay gente que toma Pepsi-Cola porque les gusta la Pepsi-Cola. Y otros que toman Coca-Cola porque les gusta la Coca-Cola. Entonces, las consultas que tú tienes que ir haciendo dentro de tu empresa, ¿están todas las partes de la compañía integradas y funcionando cooperativamente? Porque generalmente uno se encuentra con un díscolo de un gerente y empieza, digamos, a hacer la guerra de precios. Y después tú te enteras que eso está ocurriendo. ¿Estás construyendo una organización que todas las partes funcionan de una manera integrada? ¿Hemos explotado todas las posibilidades de crear alianzas estratégicas con otros? La alianza estratégica es súper importante. Aquí, por ejemplo, te dicen, quiero comprar, por ejemplo, tractor. O quiero comprar esas cosas que pegan corchetera, una corchetera. Y generalmente te dicen, tráigame tres cotizaciones. Al traerte las tres cotizaciones, ya aquí en Chile, con todas las cosas que hemos visto, sabemos que el gerente de compra siempre tiene un amigo y llama al amigo para que le dice, mira, tengo tres cotizaciones, pero si tú te bajas en esta, por bajar reducción de costo, es lo que tenemos metido en la cabeza, te las compramos a ti. Entonces, ya eso está obsoleto y generalmente las empresas firman una alianza estratégica con las empresas que le están proveyendo servicios o productos a largo plazo. Y le dicen, mira, nosotros te vamos a comprar por 5 años consecutivos tus productos, pero tú tienes que prometernos que nosotros durante el año vamos a cotizar en distintas otras empresas y si tú no has subido los precios, se acaba el contrato. Lo bueno de la alianza estratégica es que ellos te están llamando a ti si necesitas alguna cosa, te están llamando para saber si se te echaba a perder alguna corchetera, y si se le echaba a perder, no se preocupe, se la cambiamos. Entonces te mantienen contento porque ellos quieren mantener el negocio por 5 años. Tú cuando compras con una cotización que es con el costo bajo, la compra va a ser una sola vez y después nunca más se van a preocupar de ti. O sea, van a ganar mucho dinero en una vez y después se olvidan. No hay servicio postventa, no hay absolutamente nada. Entonces lo que tú haces es establecer esta alianza a largo plazo y estás constantemente recibiendo el mejor servicio. Entonces comparten las metas entre ambas empresas, lo que te están proveyendo los servicios, y tú también puedes mantener tus operaciones funcionando en máxima condición. Entonces, tú puedes compartir las metas del conocimiento que uno puede obtener trabajando en conjunto. Entonces, ya has establecido un acuerdo mutuo legal entre ambas partes. Porque si no cumple uno, entonces realmente no era tu socio estratégico. ¿Ok? ¿Les queda claro eso? Sí, profesor. Claro, claro. Vale. Entonces, ¿en qué escenario funcionamos mejor? ¿Cuándo se tiene mejor éxito? ¿Cuándo se coopera con la competencia en términos de precio? ¿O cuando se llega a una guerra de precios? Esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. Entonces, ¿en qué escenario funcionamos mejor? Bueno, funcionamos mejor en este mismo principio de competir y colaborar, porque así todos van a prosperar y se van a mantener en el tiempo, porque hay mercado para todos. ¿Cuándo se tiene mejor éxito? Si tú
firmas alianzas estratégicas porque vas a estar constantemente, suponte, te van a estar cuidando como cliente. ¿Cuándo se coopera con la competencia en términos de precio? Bueno, justamente no haciendo guerra de precio, porque el mercado hay para todo. La gente que quiere comprarse su puesta zapatilla en Nike no se va a cambiar por otras zapatillas de un día para otro, porque ellos son leales a Nike. Y los otros que les gustan otras marcas, se comprarán otras marcas, pero no hay. Tú vas a la tienda de Nike, que son caras las zapatillas, pero te las compras igual, porque esa es la zapatilla que a ti te gusta. ¿Sí? Y cuando se llega a una guerra de precios, sabemos que es devastador para todos, porque llegan a morir las empresas. ¿Sí? ¿Les queda claro eso? Sí, pero... Bueno, entonces como ayer les dije que hoy día íbamos a terminar con esta diapositiva y en conclusión, el nuevo aspecto general de hacer negocio, tú necesitas saber más que en el pasado. Hoy tienes que incorporar la visión de finanzas, marketing, ventas, operaciones, información tecnológica, asuntos legales, recursos de capital humano, debido al rango de decisiones que es más amplio. Hay problemas tecnológicos, logísticos, distribución, CRM, Customer Relationship Management, investigación, desarrollo, poder enfocarse en los temas estratégicos para poder dar una guía y dirección más eficiente a la compañía. Eso es, en resumen, lo que hoy se practica generalmente en las empresas y lo que se discute en el día a día, en las reuniones de gerencia, con operaciones y con todas las que están, todos los departamentos que están, digamos, nombrados en este slide que está aquí, que están mirando. Entonces, eso es súper importante que lo tengan súper claro. ¿Ok? Bueno, miren, como nos quedan 30 y algo minutos para terminar la clase, vamos a tratar de hacer un pequeño repaso de lo que conversamos desde que comenzó la clase hasta el día de hoy. Y la próxima clase vamos a implementar lo que es la gestión del conocimiento para el mejor performance de tu empresa. Y yo también, como me dijeron ustedes que la prueba era asimétrica, creo, que es la que se lleva para la casa, yo les voy a entregar esa prueba para que en la próxima solemne ustedes me la entreguen cuando termina el periodo de la solemne, porque yo sé que tienen mucha... Se llenan de pruebas. ¿Les parece? Entonces, nosotros partimos, digamos, con la primera slide. ¿Cómo se llama slide en castellano?
diapositiva. La primera diapositiva, exactamente. La primera diapositiva que yo le mostré era de un punto de visión de dónde queríamos llegar. ¿Se acuerdan o no? ¿Era la que pasaba de un punto A a un punto B? Exactamente. Sí. Ya, sí. Ok. Entonces, la pregunta era, ¿dónde queremos llegar? Si tú le preguntas a un país, todos dicen, queremos ser desarrollados. Si tú le preguntas a una empresa, todos quieren ser los número uno. Y a las personas, ahí va a depender de lo que quiere uno. Si quiere tener éxito o solamente busca la felicidad. Uno no es... Es igual éxito las dos cosas, porque ambas son válidas. Hay gente que busca la felicidad ante nada y hace las cosas, digamos, como corresponden, y otras personas buscan el éxito a través de grados académicos, diplomados, y así ir escalando, digamos, a través de los méritos que uno va ingresando, digamos, en su conocimiento. Eso es sumamente importante. Pero, ¿cómo llevarlos a cabo? Para llevarlos a cabo, tú tienes que hacer un análisis estratégico, que fue el que yo les mostré, donde había un cuadrito donde estaban las fortalezas, las debilidades, los escenarios que tú tenías que enfrentar externos, más los internos, y de ahí tú podías sacar una estrategia que tenía que ver con lo que se estudia generalmente hoy en la mayoría de las escuelas de negocio, que tienen que ver con los costos, los precios y con el valor agregado. Y eso yo se los demostré haciendo un triángulo, una bolsita de dinero en el cual tú tenías que medir la rentabilidad de tu empresa, y si tu empresa era rentable, de acuerdo al cuadrito Excel que yo les mostré, que había un punto de equilibrio, pero ustedes pueden saber cuál es la rentabilidad de su empresa y saben cuál es su punto de equilibrio, y hasta ahí tienen que crecer. Y el resto va a depender de ustedes, por supuesto, si quieren reinvertir el dinero o se lo quieren llevar para la casa y seguir, digamos, con una empresa que se va a empezar a caer a pedazos en el tiempo porque no reinvierten. Ahora, ¿cuál es el factor más importante de todo lo que nosotros hemos hablado? El capital humano. Si tú no inviertes dinero en el capital humano, la gente no va a estar contigo, no va a considerar lo que tú puedes hacer por ello. Y tampoco le va a importar si un cliente se va o si lo van a atender bien. No les importa porque tú le estás pagando mal. Yo les comenté, o sea, una persona se lleva todas las utilidades para la casa, se compra una camioneta gigantesca, se compra una casa en Zapallar, o se compra, no sé, o se va a todos los... una vez al mes a Miami a hacer compras, pero esa no es la idea es que todos ganen. Entonces, por eso que tiene que ser moderado. A nadie dice que no ganen plata. La cosa es que suponte que ganen, pero que le llegue al resto de la gente, porque lo más importante es que si ustedes no le pagan bien a su trabajador, le va a hacer las cosas mal. Y segundo factor importante, no van a poder consumir. Y si no pueden consumir, la economía va a caer. Y si cae la economía, caen todos los negocios del país. Entonces, ustedes tienen que ser sumamente inteligentes y decir, oye, ¿sabes qué? Realmente el capital humano es fundamental, es como el eje principal de nuestra empresa, y tenemos que mandarlos a capacitar, tenemos que ayudarnos, porque mientras más sepan ellos, nosotros vamos a tener más éxito y vamos a ganar más dinero. Todos van a ganar, desde el portero hasta los accionistas. Entonces, eso también se los mostré en el cuadrito, ¿no es cierto? Que cuando nosotros hablamos de reducción de costos, despedimos a los trabajadores, pero queremos seguir manteniendo la misma calidad, y eso es imposible.
Entonces, si ustedes entienden de que aquí en nuestro país lo que menos se hace es invertir justamente en investigación y desarrollo. Yo me acuerdo que alguien me dijo, se invierte tanto en investigación y desarrollo. ¿Se acuerdan cuánto era, no? Es muy poca la inversión, profe, en investigación y desarrollo. Pero aproximadamente para que estén en conocimiento el curso. ¿Cuánto más o menos? No tengo idea como porcentaje del PIB. Lo voy a buscar. Pero. Profe dice que se invierte el 0,38% del PIB en ciencia. O sea, un 0,3% aproximadamente. 0,4. Ah, sí, está, 0,37, 0,4. Bueno, 0,4 es nada, no es ni siquiera uno. Casi todos los países de la OECD invierten como 3% en investigación y desarrollo. Y nosotros estamos en esos países. Y. O sea, tú me estás diciendo que invertimos un 0,4, no alcanza ni llegar a ser 1. Entonces, Chile, con esa cantidad... Este año disminuyeron la inversión, sacaron presupuesto. ¿Ah? Este año sacaron presupuesto del Ministerio de Ciencia. Así es, exactamente. Trabajaron Bueno, yo no entiendo cómo hacen esas cosas. Son decisiones que toman, pero... Ya es un tema complicado si el Estado no ha tomado dinero de la plata que nos pasó el Fondo Monetario Internacional para poder inyectarlo en la economía, yo no sé en qué mundo viven todas las autoridades y los parlamentarios. Honestamente no entiendo. Porque todos los otros países saben que es la única forma de mantenerse. Hasta bueno, cuando tú te compras un detergente Omo, siempre cuando uno va al supermercado dice nuevo Omo, ¿ya? Es porque están invirtiendo en investigación y desarrollo. Fíjate que las empresas japonesas, ellos invierten casi el 20% de su rentabilidad en investigación y desarrollo. Es mucho dinero, el 20% de tu ganancia, utilidades, ¿no es cierto? Es mucho dinero. Y nosotros, como país, invertimos el 0,4%. Nos va a tomar mucho tiempo volver a ser competitivos. Si justamente, suponte, le estamos quitando el presupuesto, dinero, a justamente el área que no se le debería quitar dinero, sino que deberíamos incrementarla para poder desarrollar, por ejemplo, el cobre. Sacar áreas que tienen que ver como las nanopartículas. Entonces, de cobre, no sé si ustedes han escuchado sobre la nanotecnología. Entonces, que es el futuro junto con el grafeno y el litio. Pero nosotros no estamos preocupados de eso. La gente está súper cómoda en la forma en que se está desarrollando y no estamos preocupados de la cantidad de gente que está desempleada el día de hoy. No estamos preocupados de que exista un sistema financiero que sea más flexible y que exista más... capital de riesgo para que la gente pueda invertir y no le pidan tantas garantías. Entonces, todos esos problemas que deberían
disminuirlos para que justamente la economía pudiese crecer. Al contrario, nos ponen muchas trabas para que todos los negocios nuevos y emprendimientos nuevos que hay no puedan despegar. Entonces, el 90% del emprendimiento aquí en Chile quiebra justamente porque no te dan las herramientas para poder competir. O sea, y además, o sea, es realmente importante que ustedes piensen que el mercado aquí en Chile es muy chiquitito. Entonces, ustedes, cualquier negocio que tienen que poner, tienen que pensar en los mercados internacionales. Porque allá es donde van a vender sus productos. Y eso tienen que hacer un estudio y siempre estar pensando en expandirse. O sea, piensen que Bill Gates nació en un garage y hoy tiene una empresa de las más rentables en el mundo. Tiene casi el monopolio de Windows. Lo usan en todas partes. O sea, el tipo era un visionario. Y hoy día él ya no trabaja más en su empresa. Él se dedica a su fundación de filantropía y tiene una persona a cargo de una empresa. Entonces, ese es lo que tiene que motivarlo a usted. De llegar a hacerlo más grande, ser visionario. Por ejemplo, yo estuve conversando con el dueño de las aerolíneas Sky. Y él, todo el mundo le decía que estaba mal, que estaba equivocado, porque él quería poner una aerolínea de low cost, porque él veía que la gente que viajaba, suponte Santiago Concepción, Santiago Temuco, perdía una cantidad de tiempo tremenda. Y él dijo, no, yo tengo que hacer una aerolínea que sea de bajo costo para que la gente, en vez de tomarse el bus, tomen un avión. Y lo logró. Y fíjate que fue tanto el esfuerzo que él hizo por tener que él es la empresa en el mundo que tiene todas sus aeronaves nuevas. Todas son nuevas, son las más eficientes, te suben, no te va a dar COVID, ¿ok? Y ya están dándole permiso, imagínate, para que él pueda ir a Estados Unidos y empezar a viajar. Ya se abrieron las fronteras, pero él tenía un sueño de que toda la gente tuviese la capacidad de poder viajar, ir de vacaciones a Brasil, a Miami, si tenían que hacer negocios en Ecuador, en México, y así creció. Y es un, digamos, un empresario exitoso, porque él tenía una visión, como por ejemplo la visión que tenía Bill Gates. Bill Gates decía, yo quiero que todos tengan una computadora que sea amigable, y lo logró, porque creó el sistema de Windows, en el que lo hizo mucho más amigable para que todos pudiéramos tener acceso a él. En cambio, Macintosh, o en esa época se llamaba Macintosh, después se llamó Apple. Apple, por ejemplo, es más profesional. Es para gente que, para los arquitectos, digamos, para gente que necesita hacer. Y la arquitectura de una Apple es mucho más rígida. Tú no es como las computadoras IBM, las HP, o todas las Samsung, Lenovo, todo eso, que tú puedes ir agregando, le puedes agrandar el disco duro. Las otras son herméticas, son completamente cerradas y tú no le puedes cambiar memoria, no puedes hacer absolutamente nada. Y todo tiene un precio. Entonces, esa es la gran diferencia, de que uno sea una persona visionaria y otros no son tan visionarios. Yo creo que a largo plazo, el corazón de Apple Computers era Steve Jobs. Y el nuevo CEO que hay, yo no lo veo con esa visión que tenía Steve Jobs de realmente ser la computadora más sofisticada del mundo. ¿Ya? Con los relojes que pueden hacer cosas con con el computador. Entonces, la visión es lo que vale aquí.
ustedes tienen que ser visionarios, ver hacia dónde van las tendencias, qué es lo que quieren hacer, dónde lo quieren hacer. Y imagínate, por ejemplo, Codelco, que es una de las empresas más productoras, digamos, de alto y también de una alta ley en el área de del cobre. Pucha, Codelco debería estar en todo el mundo, en todo el mundo. Pues debería estar en Australia, debería estar en China, supongo, entregando el know-how que tiene, el conocimiento de la minería, que es el mejor del mundo. Pero nos quedamos pegados aquí en Chile, no salimos. Entonces, la visión es salir con sus negocios, aunque sean pequeños, pero que estén siempre tratando de dar el salto cuántico ese, que aquí nos quedamos pegados y pegados y pegados y no podemos competir. Entonces, todas estas ideas es justamente de que tú hagas tan rentable tu empresa para que puedas invertir dinero y dar el salto, siempre buscando el equilibrio en todo, tomando las decisiones de riesgo calculado, tomando, digamos, las decisiones de invertir dinero en tu capital humano, en capacitarlo, hacerlo más eficiente y con una calidad óptima. Porque eso de lo bueno, bonito y barato es una falacia, eso no existe en ninguna parte. Lo bueno, bonito y barato es malo, se rompe. Antiguamente decían que era bueno. Es un mito. Pero las 3B, ustedes saben que las 3B, te compras una polera en Falabella de 3B y la metes a la lavadora y se achica primero que nada, cuando la pones en la secadora te queda como una polera de bebé. Y, o salen todas trasquiladas y la usaste dos o tres veces. ¿Ve? Eso es lo que ustedes tienen que tener súper claro en la mente, de que el mundo cambia, ustedes se tienen que transformar en personas que van a tener que cambiar, porque hay un antes y un después. Las cosas no van a volver a ser lo mismo que eran antes. Ni siquiera sabemos si el COVID se va a quedar con nosotros para siempre y vamos a tener que vacunarnos y acostumbrarnos a vivir con él, o nos vamos a seguir, suponte, manteniendo en esta virtualidad de ir haciendo negocio, votar por internet, hacer todas las cosas, comprar supermercado por internet. Ustedes vieron que hay una tremenda demanda en el Cernac para Falabella y Almacenes París, justamente porque los sistemas logísticos de partida llegaban con los productos erróneo, se demoraba una cantidad de tiempo tremenda y al final le metieron una tremenda demanda multimillonaria a las dos empresas que eran las que más vendían. Claro, porque todo el mundo, pucha, a pegarte una cola de 3 horas para ir a comprar un producto, mejor lo comprabas por internet. Pero los dueños de las empresas no se fijaron que tenían que invertir dinero en logística porque los productos tenían que llegar, suponte, en 24 horas mínimo, para satisfacer a las personas. ¿Okay? Ni hablar aquí, por ejemplo, que un dron te traiga lo que tú compraste, porque se roban el dron y lo que compraste. Entonces, pero sí hay otras fórmulas que uno tiene que ir, digamos, enfocándose para que el día de mañana ustedes estén preparados para los desafíos que van a tener que enfrentar. Y eso es lo que más importa en este minuto. Estar pendiente de lo que está haciendo la competencia y la gente, viendo cómo están surgiendo, por ejemplo, las empresas en los países desarrollados. Cómo han ido cambiando. Hoy, en los países desarrollados, por ejemplo, la gente ya no quiere ir a un centro comercial, que prefieren comprar por internet y disfrutar la vida. Prefieren estar irse a la playa, estar con los niños, con los hijos, salir, la gente joven, a compartir con sus amistades, pero no perder tiempo de 2 horas en tráfico, porque es agotador estar 2 horas en el tráfico para llegar a una parte.
Entonces, tienen que pensar en esos factores que son extremadamente importantes. Colaborar, alianzas estratégicas, calcular su riesgo, tratar de implementar el máximo de invertir en tecnología en sus propias empresas, porque eso los va a llevar al éxito. Y más entendiendo cómo funciona el modelo de la economía, el modelo económico que nosotros tenemos, que es una economía mixta donde se mezclan las políticas del Banco Central y las políticas fiscales, entonces sí van a tener opciones de poder salir adelante y van a poder competir transparentemente y lealmente, porque aquí nosotros lo que vemos más que nada es una competencia desleal. Toda la gente trata de hundir al otro. Entonces, ampliar sus horizontes. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Dale. Volviendo a hablar del tema del capital humano, aquí en Chile al menos, los ministros, senadores y todo eso, todos tienen muy buena escuela, harto han ido a Harvard, se caracterizan por ser académicamente súper correctos. Entonces, ¿por qué hay una discrepancia entre las decisiones que toman y la calidad que tienen ellos como profesionales? Y me imagino que deben tener en claro el tema de la inversión en investigación y desarrollo y de todo lo que conversamos aquí, que es como hacia dónde deberíamos ir. ¿Qué crees? Mira, que pasa? Yo tenía dos cursos en la universidad cuando estaba estudiando economía. Ahí hay un curso que se llamaba Economía Política y otro que era Micro y Macroeconomía. Y en Micro y Macroeconomía me explicaban todo esto que estamos conversando. Y cuando me metía al curso de Economía Política, oye, pero me daban vuelta todo. Entonces yo le pregunté a mi profesor, oye, profesor, pero no entiendo, usted me está diciendo una cuestión de esta manera. Y en economía política la cosa es al revés. Explíqueme porque no lo entiendo. Me dijo, mira, look, Mr. Jabal Quinto. ¿Eh? Así, era muy simpático, profesor. Pero era un hombre. Mira, Jabal Quinto. Lo que pasa es que cuando la política se mete en el sistema económico, echa a perder todo. Porque justamente la pregunta que tú estás haciendo, ellos están tomando decisiones políticas, no económicas. Entonces, por eso que no logran ponerse de acuerdo, porque la política, si ustedes se fijan, generalmente están todos discutiendo con todo el mundo. Imagínense, hoy día la AFP, pues, tenían que dar, suponte, el 10% los tipos, o sea, el presidente Sebastián Piñera estudió en Harvard, o sea, una de las mejores universidades del mundo. Y veta la cuestión, ¿no es cierto? La gente está pasando muy malos ratos. Veta la proposición de sacar el 10% y después lo tiran al Tribunal Constitucional, el Tribunal se da una comisión mixta, lo rechazan y así van, te das cuenta, atrasando unas decisiones que deberían haber sido inmediatas. Si un economista tiene que tomar una decisión, dice 2 más 2, ¿cuánto es? 4, punto. Ya, hay que dar el 4 y punto, y se acabó. Pero cuando meten la política, volvemos a lo que estamos conversando, y eso fue lo que demostró, digamos, la gente que después de tantos años de que nosotros teníamos un modelo que supuestamente nos tenía que haber llevado, digamos, la teoría del chorreo que supuestamente tú le dabas a los ricos y le caía a todos los demás abajo, eso nunca llegó y la gente se aburrió.
porque justamente no invirtieron en lo más importante, que era el capital humano. Entonces, la media de todo Chile gana aproximadamente un salario mínimo de 300 mil pesos, pongamos, para aproximarnos, y el 10% gana todo lo que gana el resto de los chilenos. La gente se aburrió, porque con una persona que gana, o sea, 300 mil pesos no puede vivir en un mes. No puede dormir tranquilo. No puede hacer ninguna cosa bien, porque justamente estas personas no, ellos no tienen esa realidad. Ellos tienen unos salarios súper cómodos. Yo creo que no tienen idea cuánto cuesta un kilo de pan, no tienen idea cuánto cuesta un amigo, cuánto cuesta el Transantiago. Ellos viven en una burbuja. Pero se olvidan que Chile es un poquito más grande y se supone que ellos tienen que gobernar para los chilenos, para todos, chilenas y chilenos. Pero no lo hacen. Y eso les va a pasar la cuenta. Yo creo que, bueno, el 80% no quiere saber más de gente en la política, y tampoco quieren políticos metidos haciendo la nueva constitución, que supuestamente tendría que emparejar el camino para que todos fuéramos tratados de una manera igual. Pero no entendieron. Las constituyentes van todos puros políticos, los gobernadores, los concejales, todos que pertenecen a distintos aparatos políticos. De cualquier lado, ¿eh? Aquí está hablando de todos. Y ellos no dejan que eso avance. Y por eso es que estamos donde estamos. Entonces, al final, ¿qué va a ocurrir? La gente va a esperar, yo creo, unos días más, y va a decir, bueno, ya, si esta gente no tiene, o sea, van a ir a manifestarse todos los días, vamos a ver los desastres, digamos. Hoy en Guatemala los gobernantes no entendían y quemaron así de simple el Congreso, que no entendían. Entonces, esa es la razón por la cual ellos no están en sintonía con que lo único que les decimos, oye, nivelen la cancha para que estemos todos tranquilos y podamos disfrutarla ahí, así están recortes. Como que si se fueran a llevar todo el dinero para su casa, y eso no es así. Ahora, imagínense, se descubrió que había una triangulación del presidente de la República con una AFP, con sus hijos, todo mal. Entonces ya no hay colaboración, no hay incentivo, nosotros ya no creemos en nada. Muchas instituciones están en problemas. Si ustedes ven algunos programas como Mentiras Verdaderas, así creo que se llaman, y ponen a los políticos y lo único que hacen es pelear. O sea, no dan soluciones, sino que pelean. Y eso no es bueno. Porque nosotros necesitamos que el sistema económico se reactive. Eso es lo que queremos. Y controlar también el tema de la pandemia. Pero no están ni ahí en eso. ¿Te respondí la pregunta? Sí, profe, sí, completamente. Bien. Completamente. Y el presidente no solo estudió en Harvard, sino que lo entrenó el premio Nobel de Economía, y el tipo hace todo lo contrario de lo que le dice. Exactamente. Tú lo has dicho. O sea, no sé. Bueno, es política. En la política, suponte, yo vi el otro día en una entrevista, no me acuerdo qué fue, que entrevistaron al ministro de Defensa, que bueno, él en su oportunidad defendía, cuando era senador o diputado, él defendía el 10%. Y cuando lo nombraron ministro de Defensa, olvídate, se convirtió en un animal político, y cuando los periodistas le empiezan a hacer preguntas, el tipo sudaba porque no podía contestar lo que antes hablaba con transparencia. Decía, no, si hay que darle el 10% a la gente, ahora ya no. ¿Ah?
está bajo la cabeza de una persona que le da instrucciones y le dice, tienes que responder de tal forma. No hay más 10%. ¿Ok? Es lamentable, pero va a cambiar todo esto. O sea, eso, acuérdense que nosotros hemos pasado por grandes pandemias, por grandes recesiones. Y esto yo creo que es parte del proceso de ser un país más desarrollado. Que se va a limpiar todo. Y ahí vamos a poder trabajar todos contentos, felices. Y Chile va a seguir creciendo porque tiene... Acuérdense el mapa que les mostré del tamaño que era Chile, chiquitito, un puntito. Bueno, justamente ese puntito chiquitito tiene mucho para crecer. Entonces, estoy feliz porque vamos todos a tener la oportunidad de poder crecer, que es lo importante. Así que eso es lo bueno, que se vienen tiempos buenos, pero claro, vamos a pasar por un torbellino más o menos y después continuamos. Pero Chile nunca se va a convertir supongo, en una Venezuela y todo eso, ese miedo que le meten a todas las personas, jamás. Jamás se va a convertir en Venezuela. Chile no se la puede para eso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? ¿Estamos claros todos? Sí, profe, estamos claros. Bien, entonces nos vemos el martes que viene. En la mañana comenzamos con la fase final del semestre. Y ahí yo voy viendo cuándo les entrego el último trabajo. ¿Les parece? Sí, profe. Ok. Me parece. Si hay alguna pregunta, yo me quedo unos minutos aquí esperando y ustedes me avisan. Me pregunten lo que necesiten, cualquier cosa. Ya, profe, gracias. Ok, que estén muy bien. Chao, profe, gracias. Chao. Gracias, profe, chao.